forgot that disco sucks. I ended up with nobody and I started feeling dumb. Maybe I should play the lead guitar and Pat should play the drums. Take me back, back to the shack, back to the strap with the lightning strap. Kick in the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. I know where we need to go, back to the shack. Sí, la verdad que estoy muy contento porque bueno, arrancamos fuerte, pero me la estoy bancando bastante bien, me están ayudando mucho los chicos, así que contento por lo que se viene dando y bueno, con ganas de seguir de esta manera. Y es que más que nada eso no depende de mí, depende de cómo se vaya sintiendo mi cuerpo. La verdad que si vos me decías hace una semana que hoy iba a terminar la semana haciendo fútbol, no sé si te lo creía y bueno, lo pude hacer y me sentí muy bien físicamente, sin dolores. Si bien todavía me falta principalmente de lo físico, estoy contento por eso, ¿no? Sí, fui de menor a mayor, me parece. Terminé bien, la semana que viene va a ser dura también, así que trataremos de también ir de menor a mayor. Seguramente va a haber días que me moleste un poquito más, días que me fatigo y me jode un poco más la pierna, pero es lo normal, ¿no? En este tipo de casos, así que hay que meterle ganas, hay que meterle mucho sacrificio y pensar en lo que se viene, que es lindo. La pretemporada te renuevan de energía, de ganas, de pensamiento positivo, ¿no? Viene un semestre nuevo para todos en el fútbol argentino por los equipos nuevos que va a haber, por el campeonato, porque bueno, tenemos un partido de Copa que va a ser importante para poder clasificar. Así que las expectativas están renovadas y todos tenemos ganas de hacer un buen semestre. Sí, bien, la verdad que muy bien conmigo, me van llevando bien, me van ayudando para esto que es la puesta a punto mía en particular, un poco diferente a la del resto, por lo que decías vos, ¿no? Vengo de 3 meses prácticamente inactivo, así que es complicado eso, pero bueno, contento por cómo me va llevando. Mira, realmente por ahora no nos imaginamos nada. Uno trata de entrenar, de estar al 100% y sabe que las exigencias siempre son al máximo en este club, así que vamos a tratar de estar a la altura. Es un campeonato nuevo para todos los equipos, así que lo iremos conociendo a medida que van pasando los partidos. Bien, muy bien. El grupo, hay muchos chicos que tiran para adelante, que tienen muchísimas ganas, lo más grande también, así que es un buen grupo y se merece cosas importantes, así que ojalá que estemos a la altura y que le podamos dar esa alegría a la gente. Sí, no tengo problema, uno se adecua a lo que le toca vivir, ¿no? No me lo tomo, no es una responsabilidad en mi caso, ¿no? Me sale natural, soy más grande, por ahí uno se acerca a darle consejo a algún chico. Igual a esta altura ya se aconseja de otra manera, ¿no? Por mi forma de ser tengo buen trato con todo, así que en ese sentido estoy en un diálogo continuo. Uh-huh. ¿Cuánto extrañas el gol? Y lo mismo que extraño jugar, un montón. Sí, tengo muchas ganas de volver a jugar. Como decía vos, me lo tomo con calma porque cuando me toque quiero tratar de estar al máximo de mi condición, lo máximo posible. Obviamente que siempre uno tiene que ir de menor a mayor porque tiene que agarrar ritmo de partido y todo eso, pero bueno, tengo muchísimas ganas de estar.